tenemos Emilio Martínez, el nuevo presidente del IFBB Pro League España y de la Asociación Española de Físico-Culturismo y Fitness. Pues, ¿qué tal? Muy buenas noches, caballero. Sé que allá en Alicante son las 9 con pico, ¿no? Cerca de las 10 ya. Sí, okay. Sí. En distintos horarios, pero con ganas, porque estamos con la misma frecuencia tratando de promover más oportunidades para este bello deporte físico, culturismo y fitness. ¿Cómo te encuentras? Sí. Pues bien, después de un día agotador, porque llevamos trabajando desde las 6 de la mañana, yeah. Y esto se está volviendo ya una tónica general, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, descansamos poco, trabajamos mucho. ¿Cómo pudiste conectar con la Liga Pro de Jim Mannion? Cuéntanos tu historia también para aquellas personas que no te conocen. Sabemos que hay una nueva generación de lifters cada 5 años, entonces siempre hay nuevas personas entrando al gimnasio. Pero cuéntanos un poco de tu historia, quién eres y cómo pudiste entrar al equipo de IFBB Pro League. Bueno, la verdad es que ha sido todo... Es una vida dedicada completa al fisiculturismo, pero ya no solamente como competidor o como aficionado, sino desde bien joven ya empecé a trabajar directamente para lo que era la Federación Española. Entonces era una asociación en España, la Asociación de Fisiculturismo y Fitness, y estamos hablando desde el año 87-88. Entonces, desde entonces hasta la fecha, pues conforme uno va madurando, pues se va involucrando en las facetas de dicha federación, que al final fue una federación. De hecho, la constituimos en España hace unos años, que es la Federación Española que ahora dirige la IFBB International. Y yo he estado trabajando allí mientras ha estado ligada también a la IFBB Pro League. Este año, y hemos trabajado muy a gusto, porque en España todo lo que era fisiculturismo, la federación más importante ha sido siempre la que ha estado trabajando con la IFBB International, ¿no? Uh-huh. A partir de los acontecimientos que todos conocemos de Las Vegas, donde las dos federaciones, donde la federación se separó de la Pro League, y de, bueno, la IFBB International lo que es la Federación Profesional se dividen, a partir de ahí nos encontramos un vacío legal en nuestro país, no habiendo pues ningún tipo de soporte para todos los que hemos creído y seguimos pensando que la federación, tanto amateur como profesional, tienen un único fin, ¿no? El de competir en los eventos profesionales de la IFBB Pro, lo que es el Olimpia, ¿no? Como evento madre. A consecuencia de esa separación, yo presento a mi entonces presidente en la Federación Española. Se cortó un poco. Repítese, por favor. Y basta. ¿Perdón? Repítese el último, por favor. Se había cortado un poco. Ah, estupendo. Que le preguntó entonces el presidente que teníamos que dónde se iba a posicionar con los acontecimientos que había pasado, ¿no? La contestación fue obvia, continuaban trabajando con la IFBB International y que se desligaban de la IFBB Pro League. A mí no me quedó más remedio, Kit, conociéndome como me conoces un poco, pues emprender pues la nueva... Pues no es ninguna lucha, simplemente da la opción a todos nuestros afiliados, a nuestros competidores, a los que realmente hemos creído siempre que la IFBB Pro era el camino para poder conseguir competir en la mayor liga del mundo, lo que es el Olimpia y demás, pues emprender una nueva aventura que es la que estamos viviendo, ¿no? Dar la oportunidad a todos estos atletas que se quedaban sin ningún tipo de cobertura en nuestro país, en España en concreto. Claro. Como tú has visto estos años en Estados Unidos con mi mujer compitiendo, pues a partir de ahí... Gallegos, que es IFBB Pro, también excelente atleta de figura, ¿sí? Pues como ella ha estado en el circuito profesional, pues...
el eslabón más cercano para poder seguir trabajando con la IFBB Pro League aquí en mi país, pues era en concreto yo. Y simplemente ha sido una cuestión de casualidades que ha dado lugar a que continuamos trabajando y que estemos pues para seguirlo, bueno, por el criterio que tenemos nosotros, ¿no? No han vendido toda la vida que la mejor liga es la IFBB Pro y de repente de un día para otro pues no lo es. Y no creo yo que esto debe ser así, ¿no? Claro, y hay mucha gente que está de acuerdo porque vemos en países por todas esas partes del mundo donde hay una cultura fuerte de ese deporte. Por ejemplo, República Dominicana, ahí está Víctor Martínez, Costa Rica, ahí está Alejandro Cabronero, ahí está Jorge David Quiroz y Otero en Colombia, más Alejandro Santos, Mathew Stephan en Perú. O sea, solo para nombrar a Tamer Gundy en Brasil, solamente para nombrar algunos, y claro, México, ya hay tres eventos en México, entonces ya en muy poco tiempo esto se ha dado un camino fuerte, y muchos atletas han elegido competir para su tarjeta pro, a pesar de las amenazas que le liga a meter, que se les han tratado de imponer, ¿no? Y a lo largo, creo que se le va a incurrir algo a la Liga Internacional IFBB Amateur, a falta de credibilidad, porque en un lado, los promotores como tú, Emilio Martínez, Jim Mannion, Víctor Martínez, todos de la Liga Pro y sus asociaciones ligados con la NPC, dicen: pues bienvenido a nuestros torneos, no nos importa por dónde vienes, de cualquier federación o cualquier ciudad. Si tú matriculas con nosotros como para nuestro evento, pues bienvenido, pagas tu matrícula y compites. Está bien, no hay problema. Gracias. Y no hay estigma. Al contrario, la Liga Internacional está poniendo muchas farsas y muchas amenazas a los atletas. Y no creo que eso es muy atractivo a la prensa, a las marcas comerciales que auspician estos eventos, porque a fin de cuentas la gente no quiere escuchar las reglas absurdas o gente que quiere pelear, amenazar su Que son marca. reglas, las reglas. ¿Cómo? Es mucho más sencillo aquí, es mucho más sencillo. Realmente el posicionamiento con la IFBB Pro no ha sido otro que la sencillez con la que yo he vivido esto en Estados Unidos. Entonces, visto de la forma que se vive a nivel de promotores, que son los motores del fisiculturismo, en Claro. este caso, los que dan la oportunidad a los atletas de alcanzar su sueño, de que dan facilidades, eventos que no tienen tanta... Biocracia. ¿Perdón? Biocracia. Sí. Entonces, son eventos mucho más sencillos donde el atleta está arropado, es querido y bien tratado. Eso es muy importante. Entonces, otra de las cosas importantes, Kit, que es el tema de las selecciones, ¿no? Los países donde la IFBB International ha estado liderada, para que un atleta pueda llegar a un campeonato mundial, un campeonato de Europa, por ejemplo, tiene que ser preseleccionado para poder alcanzar esa gloria. Esa preselección depende siempre de un coach, un seleccionador de ese país. Cuando tú perteneces a una federación y quieres acceder a competir internacionalmente, tienes que cumplir una serie de requisitos. Los requisitos son, en España concretamente, tener dos licencias de 2 años seguidos. Tienes que ir a pasar la preselección a un seleccionador, un solo individuo es el que dice y elige a la selección. Por lo tanto, hay muchos atletas que se quedan con las ganas de poder ir a demostrar si están o no preparados para poder competir dentro de esos eventos donde pueden clasificar para ser profesionales.
¿Me comprendes? Sí. Entonces, todo eso desaparece, toda esa burocracia, todo eso papeleo, todo eso Cinta desaparece roja. porque, Cinta roja. sí, Red claro, tape. tú tienes la posibilidad ahora de poder competir. Si tú crees que tienes nivel, coges, pagas tu tasa, compites. Que no, pues, y quieres probar, pues vas y pruebas y te vas a medir con los mejores. Es fácil. Es fácil, exacto. Bueno, ya que has podido aclarar los beneficios de esta liga, no es nueva, de hecho es la liga originaria de los Estados Unidos, la IFBB Pro League. Mucha gente dice es la nueva liga, pero no es, actualmente es la liga antigua de los hermanos Wheeler. Se antoja es Sí. que llevaba las franquicias internacionalmente, al pesar que mucha gente no quiere escuchar esto. Pero Jim Mannion es el presidente actual de la liga original, que lo que es la Pro League. Y mucha gente no sabe que en 2004 se formó la IFBB internacionalmente, porque pues Jim Mannion quiso la NPC para los Estados Unidos, porque él encontró una forma mucho más eficaz como hacer una dinámica de, o una plataforma de una liga mucho más eficaz. O sea, más eventos, más atletas, más patrocinadores, más prensa. Si tú ves NPCNewsOnline.com comparado a IFB.com, es día y noche. La NPC está subiendo contenido por hora. IFB.com está medio muerto porque ya hice los heatmaps hace 2 años. Nada que ver, nada que ver el tráfico de las redes del IFB amateur. Hablando de ese tema, vamos a enfocar en el tuyo. Entonces, tú estás indicando que vas a tener cuántos eventos calificador pro, cuántos regionales y cuántos pro shows en 2018. Este año hemos empezado con tres eventos profesionales y tres ¿Tres? eventos pro, tres. Y pro qualificate, tres, igual. Pro-Am shows, Pro-Am shows. Son pro qualificate y eventos profesionales. Ajá. De esa forma, pues conseguimos que muchos atletas tengan la posibilidad durante este mismo año. Sobre todo atletas que antes le costaba mucho poder ser profesional, porque tú puedes venir, por ejemplo, el primer evento que tenemos, que es el Olimpia, el día 8 y 9 de, mira, lo Junio. tengo aquí, de Ya, junio. ya. Vale, tú puedes venir a este evento y competir, no coger el primer puesto, no clasificar para ser profesional. Te quedas a puertas, pero es que al mes siguiente tienes otro show que puedes acceder. Rápidamente, si tienes el nivel y estás que la puerta, pues puedes coger el segundo show y ser profesional. Esa es la En idea, España. fabricar más pros en estos países. Esa es la idea. Porque no todo el mundo Claro. está marcado a su mejor condición física siempre en el día del evento. Por eso, como dicen, es un domingo Es muy cualquier de difícil. esos, ¿no? Claro. Es muy difícil que un atleta consiga el nivel perfecto en un día. Sí, y más que viajan desde toda Europa, Asia, América Latina, Medio Oriente. Y siempre eso fue el problema. O sea, me retrocedo de las palabras de Juan Paredes, que es el presidente de la Confederación Sudamericana, y su estudio. De menos de 3% de los latinos van al Pro League, que es una. No sé de dónde sacó ese dato, pero está completamente equivocado. Pero digamos que si tuviera un poco de mérito para decir por qué no hay aún más pros internacionales, es porque el IFBB Internacional no quería. Y es, como tú dices, muy difícil estar seleccionado, pasar por un selectivo, luego otro selectivo, luego un campeonato. Digamos, sudamericano, or caribeño, or europeo, y luego La llegar posibilidad a de llegar ganar una un vez al año. absoluto una vez al año en un mundial a un Arnold, sabiendo que aquellos tienen mucho más apoyo por económico. ¿Sí? Ya. Ese es el problema. Y claro, ahora el problema es que
te das cuenta con los años y sobre todo en estos últimos meses que de no prodigar la liga profesional, de la noche a la mañana se crea la Elite Pro y todos son profesionales. Han creado una serie de profesionales impresionantes que realmente pues no tienen, algunos podrán tener o están a punto de tener su nivel para poder medirse con la IFBB Pro, pero son atletas que le han dado el carné porque realmente necesitan atletas ahora para poder tener su propia liga. Para mí, como persona que ha estado integrada en esa federación y trabajando, es muy duro ver cómo me han tomado a mí, o sea, el pelo. O sea, es una tomadura de pelo porque ver cómo de repente lo que no le daban valor ahora tiene mucho valor. Entonces, como atletas profesionales que llevan España, tenemos atletas profesionales de la IFBB Pro, los que realmente son profesionales. Tenemos unos 44 atletas en nuestro país, en España, 44, de los cuales pocos son conocidos porque no se le ha hecho ningún tipo de publicación ni divulgación en nuestro país. Claro. Jamás. Espérate. Jamás. Y Santoja, ¿no es el dueño o no fue el dueño de Flex España y es el dueño de Muscle Fitness España? Sí, bueno, digo, o sea, Entonces. de Muscle Fitness, sí. Entonces. Pero el Entonces. problema es, no, pero el problema reside es que ahora sí vemos portadas de atletas Elite Pro en esa revista. Entonces, Qué que me parece conveniente, ¿no? perfecto, yo encantado. Pero el problema está, es que tenemos 44 profesionales que no se le ha hecho ni una sola mención a la mitad de ellos. Jamás. Y no me estoy inventando, eso es cierto. ¿Me entiendes? Entonces, es el dolor, ¿no? El dolor de que ahora todo tiene un valor y de repente aparece dinero por todos lados, que eso está muy bien, que yo me encanta, que si hemos sido el motor de esa expansión, pues perfecto, ¿me entiendes? O sea, si se ha tenido que dividir la IFBB para poder empezar a ver otro tipo de movimientos. Pues estupendo, yo lo veo correcto. Y la competencia aquí es buena, saludable. Sí, saludable. Si los atletas van a poder, los Pero atletas van a poder decidir. la competencia Ya. leal. A ver, lo que no se puede es amenazar y no se puede sancionar cuando un aficionado, un atleta amateur, le cuesta dinero constantemente su preparación. Un atleta amateur, ¿qué tiene como compensación a esa lealtad? Cero. Cero, cierre tus ojos. Claro. Ya. Entonces, no se le puede a un atleta amateur. De hecho, Arnold Schwarzenegger, cuando fue a la Olimpia, ya era campeón del Mister Universo 5 años seguidos. La primera federación fue WADA. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos ahora volviéndonos todos locos. Y hay que sancionar porque ahora tenemos el poder. El poder nunca es bueno, Kid. El poder no es bueno. De hecho, te voy a corregir una cosa. Te voy a corregir. El presidente de España. Yo no soy el presidente de España. Yo he tenido que crear una federación para poder hacer entender en mi país de que la revolución. Pero con la misma estructura que había antes, porque si no, muchos atletas no entendían lo que estaba pasando. ¿Ok? Yo soy el promotor principal en España de la IFBB Pro League. Y estoy liderando, simplemente liderando, una federación que une a todos los deportistas que quieren seguir trabajando con la IFBB Pro. Claro. Porque no teníamos ningún tipo de cobertura, ¿me entiendes? Pero aquí todos mis colaboradores son promotores que están trabajando para poder crear una estructura en España que pueda incentivar a los atletas, donde hemos creado una liga deportiva, y escucha bien, una liga deportiva donde todo el dinero que se va a recaudar se va a entregar en becas deportivas a los atletas por un ranking.
y eso jamás en la vida se ha hecho. Tenemos ya casi 70 competiciones a nivel regionales, a nivel, aquí el regional no es el regional, ¿eh? Es otra historia, a nivel de nuestros pueblos, para crear una estructura amateur para poder llenar después nuestros eventos. Pero siempre todo para el deportista, Kit. Sí. Y ahora, la asociación, la federación allá, tu liga, tiene un medio ahora que se les respalda, que se llama mdlatino.es, donde ya existe notas, videos, banners, propaganda sobre la cultura de este deporte en España y también la revista. Entonces, es un buen principio. Es muy buen principio y es algo que ni jamás aquellos han aprovechado antes. Entonces, un medio en español dispuesto a promover los íconos y la gente más importante de España. Así es, Kit. Estamos muy agradecidos por la oferta, porque hasta ahora, como te he dicho, ya no solamente a nivel profesional, sino a nivel también amateur, tenemos muchísimos atletas en España con una calidad extraordinaria que necesitan esa cobertura. Y esa cobertura no la hemos tenido aquí en nuestro país. Eventos de promotores que quieren lanzar al mundo sus shows y realmente nunca han estado con una cobertura. Sabemos que a partir de ahora, con vuestra cobertura, vamos a estar muy bien atendidos. Estamos muy felices. Sí, pues ahora contamos con la alianza estratégica con la prensa, ¿sí? ¿Y cuántos, entonces, para tener mayor información sobre tus eventos y tu liga, en dónde los lectores o seguidores pueden visitar? ¿Qué redes o qué página web? Bueno, tenemos una página web que hemos lanzado, que es muy fácil, muy sencilla, que es ifbbpro.es, donde va a estar todas las noticias. Sí, está ligada a la IFBB Pro, por lo tanto, no nos quedaba más remedio. Yeah. Estará todas las noticias de todo lo que se acontece en nuestro colectivo, a nivel de hacernos ecos también, no solamente de la Pro League, sino de todas las actuaciones que tengan nuestros promotores y colaboradores para poder llegar a todos los rincones de nuestro país. Eventos, luego, seminarios, concursos regionales, amateur, pro, pues todo, usted todo. Tiene ya mucho trabajo que hacer. Muchísimo. La verdad es que en 3 meses, de 3, 4 meses, hemos tenido que hacer un trabajo enorme de reestructuración y de peregrinación, porque todos los fines de semana estoy en una parte de mi país dando conferencias, seminarios y sobre todo pues estructurando, explicando la nueva normativa, porque claro, la normativa también cambia y hay que explicarla, ¿no? Para que todos los atletas sepan, porque hasta en la normativa era totalmente diferente. Figure no existe, es body fitness. El Classic es totalmente diferente al Classic Physical. Sí, y Classic Bodybuilding, Classic Physique, Figura, Body Fitness. Pues, hay una confusión ahora grande. Mismo, que hizo claro, la pero Liga aquí, date cuenta, y un país que ha estado trabajando siempre con unas ideas, ahora en menos de 3-4 meses estamos trabajando para explicar realmente cómo, por qué antes un mens no podía ser profesional, porque las exigencias de un mens en la IFBB internacional no tenía nada que ver con el mens que se suba al Mister Olympia. Absoluto. Entonces, tenía que, una vez que ganaba su tarjeta pro, tiene que estar 2 años tranquilo, trabajando muy duro para poderse al nivel de la IFBB pro. Porque sí, no va a estar. Los protocolos estaban completamente contrarios. Y siempre decía eso a... En cambio, pero había una... Dime. No te das cuenta. Dime. Que no te das cuenta el motivo, no te das cuenta hasta que
El motivo es que no interesaba que las dos ligas fueran iguales. Exacto. Ya. Bueno, pues ahora, Emilio, estás presentando muchísimas oportunidades para la comunidad deportiva española y europeo y todo el mundo. Yo creo que así te va a llegar gente desde todas las partes del mundo, ¿eh? Ya tenemos, mira, para el Olimpia estamos recibiendo pues inscripciones de Irán, de Estados Unidos. Jamás ha venido un equipo de Estados Unidos en amateur a competir a Europa. Jamás. Qué Ayer bonito, ¿no? cerraron. Y eso así debe ser el bodybuilding. Esa Claro, energía mundial. global, no segmentado. Nunca, eso es algo que no me gustaba del el bodybuilding latinoamericano. Hace 2 años siempre estaba muy fragmentado, muy segmentado. Y reglas que en verdad no tenían sentido. No tenían sentido. Pero bueno, sentido para algunos pocos, pero para la comunidad no. A ver, yo siempre digo las palabras de Arnold. Arnold dijo que las reglas están para cambiarse, ¿no? O sea, no hay que seguir las reglas. Si tú no crees en ellas, hay que reestructurarlas y cambiarlas. Y es lo que Correcto. estamos haciendo. Es lo que estamos haciendo. Entre todos, o sea, en nuestro corazón sabemos lo que queremos. Y lo que había no nos gustaba, porque si no, no estaríamos trabajando ahora como estamos trabajando. Pues Y es muy bonito ver cómo atletas te llaman desde Inglaterra, hoy de Finlandia, digo yo, mira, a una entrada de Finlandia. O sea, eso yo no lo he vivido nunca, lo estoy viviendo ahora por primera vez. Y es muy gratificante que el atleta se ponga en contacto contigo para poder acceder a este evento, que le puede dar la puerta de ser profesional. Es algo tan gratificante. Cuando yo estaba trabajando en la otra federación, eso no lo vivías nunca, porque nunca. eso era todo ocultismo, no, no existe, ¿me entiendes? El trato con el atleta desaparecía, el atleta era un sujeto pasivo, no estaba activo. Entonces, la frescura con la que estamos viviendo esto es algo estupendo, vamos. Yo no, jamás en la vida pensaba que iba a vivirlo como lo estoy viviendo. Bueno, de nuevo, ese sitio web, por favor, repítelo. ifbpro.es. Bueno, ahí vas a encontrar todo lo que es de físico-culturismo española y europeo y abriendo sus puertas para todos sus aficionados desde todas las partes del mundo. Emilio Martínez, siempre es un gusto conectar contigo. Un segundo, que nos falta otra web, la de Mr. Olympia Amateur punto es. Ok, Mr. Olympia Amateur Amateur.es. es, Es, que es donde perfecto. está toda la información del evento. Y para registrarse desde antes, porque me imagino que las categorías van a ser muy destacadas, pero eso es bueno, así debe ser. Me daba Oh, mucha no. tristeza ver el Arnold Classic Brasil, siempre muy pocos competidores. Muy, no pobre calidad, pero no destacado. O sea, híjole, veía un Mr. México con mucho más competidor y mucho mejor calidad que todo Sudamérica. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Pues México antes trabajaba con la NPC, pero ya no. Es problema de ellos. Pero el punto es esto: hay que abrir las puertas, no cerrarlas al público y a los atletas, porque el Siempre, atleta es siempre. el cliente y su familia. Eso Pero sí es mira, clave. te voy a lanzar una lanza a favor de muchos directivos que lamentablemente no rezan con las reglas de la IFBB Internacional, pero no les queda otra que seguir aceptándolas o seguir siendo, en este caso, personas que tienen que aguantar, porque no le queda otro remedio, Kit. Pero sé que muchos realmente no rezan con esto, y es penoso que no se levanten y se vayan, porque como hemos hecho muchos, yo me he ido porque no me he ido, simplemente que he seguido con la línea que yo creo que tiene que estar, que es la IFBB Pro League. Y no pasa nada, estoy más feliz que nunca. Ya, nueva, como dices, una nueva frescura, ¿no?
una brisa nueva que te deja respirar ya libremente. Bueno, Emilio, ya se nos está cortando el tiempo, pero vamos, ya muchas gracias por la oportunidad y nos vemos en junio en tu excelentísimo evento Mr. Olympia Amateur y Pro Show, Verónica Gallego Pro Show, ¿no? Exacto, a tope. Okay. Excelente. Hasta la próxima y... No, no me lo digas mal, que siempre te den por vencido. ¡Eso! Gracias, Emilio. A ti, muchas gracias. Chao.